Muy buenos días. Hoy vamos río arriba en busca de las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Hoy quiero expresar a través de este devocional que se nos habla en Mateo 5 del Sermón del Monte, las cosas grandes y maravillosas que Dios puede hacer si nos colocamos como instrumentos de Dios. Pero antes que todo, yo quiero ejemplificar a través de dos casos de lo que es la venganza. El primer caso corresponde a dos personas motociclistas que gustaban de deleitarse, divertirse a través de buscarle pelea al prójimo. Y un día salieron en busca de un candidato para pelear. Llegaron a un restaurante y encontraron allí una persona que estaba tomando sus alimentos. Era el conductor de un camión. Y pensaron y dijeron, este definitivamente es la persona más apropiada que nos va a hacer deleitar, que nos va a hacer poner felices, porque le vamos a ultrajar. Y comenzaron a ultrajarle y a hablar malas cosas con él. Pero la persona no decía nada. Y fue tanto el engaño que ellos tenían que quitaron su comida y la botaron al piso. A lo que el conductor, el señor que estaba allí, simplemente se paró, fue, canceló su cuenta y se fue. Y cuando el señor salió, los motociclistas dijeron, este gallo no sirvió. Esta persona no era una persona de decisiones firmes. La persona que estaba en el restaurante les dijo, no se equivoquen, ustedes quizá piensan eso, pero no, esa persona sí era una persona de decisiones firmes. Y si no lo creen, salgan y miren, porque cuando él salió, se montó a su carro, a su camión, y pasó el camión por encima de las motocicletas que ustedes habían dejado allí parqueadas. Esto es un ejemplo de lo que es la venganza. Esto es un ejemplo de lo que hay en el corazón del hombre. Si me la haces, me la pagas. Es el pensamiento de muchas personas. Pero hay otro ejemplo maravilloso en donde yo quiero que lo tengamos muy en cuenta, y es el ejemplo de José. José, el hijo amado de Jacob, fue odiado por sus hermanos, a tal punto que lo querían matar. Y un día en el camino pasaron unos ismaelitas y lo vendieron a los ismaelitas. No les importó que era el hermano, no les importó que era el hijo amado de su padre. Lo único que les importó era deshacerse de él. Y cuando lo vendieron, pensaron, ya, cuento solucionado. Ya nos deshicimos de ese soñador. José fue vendido por los amalecitas a Potifar, un funcionario del reino de Egipto, y fue colocado allí. Pero ante un tiempo, el transcurso de un tiempo, él fue formado en su carácter, fue formado en su personalidad, fue formado en sus principios y en sus valores. Y cuando llegó el momento apropiado, el Señor le llevó a interpretar un sueño. Y ese sueño fue tan diciente, fue tan real, que José fue nombrado como el segundo después del faraón. Y José administró los bienes del faraón durante 7 años, que fueron los años de las vacas gordas. Pero después de que terminaron los 7 años de vacas gordas, comenzaron los años de vacas flacas, en donde comenzó una hambruna por toda la tierra. Y ahí comenzaron a llegar a Egipto los de diferentes partes para comprar alimentos. Y entre los que llegaron, llegaron los hermanos de José. Él, cuando los vio, los identificó inmediatamente. Y durante un tiempo tuvo un proceso de seguimiento, tuvo un proceso de mirar cuáles eran las intenciones que tenían.
Y después de un tiempo, ha pasado, José se presentó ante sus hermanos y les dijo: Yo soy José, el que ustedes vendieron. Ellos no lo podían creer. Por supuesto, estaban temerosos porque no sabían qué iba a pasar con ellos, no sabían qué iba a pasar con sus vidas. Pero José les dijo: No se preocupen. El Señor me ha traído a Egipto. No fueron ustedes, fue el Señor el que me trajo a Egipto para salvar las vidas de muchas personas. O sea, José les perdonó. Él no tuvo venganza contra sus hermanos, sino que les perdonó. Y no solamente satisfizo la posibilidad de perdonarles, sino que les ayudó para que estuvieran en una tierra, en la tierra de Gosén. Y allí fue donde nació el pueblo hebreo. Qué maravillosa palabra, qué maravilloso poder saber que Dios utiliza aún las situaciones inversas para utilizarnos en nuestras vidas. Jesús en el versículo 38 dice: Oísteis, les decía a las personas que le estaba hablando, oísteis que fue dicho, porque ellos en ese momento no tenían la palabra. Ojo por ojo y diente por diente. Estaba hablando de la ley de Moisés, escrita en el Éxodo 21, 23 y 25, y cuyo fin, único fin, era lograr hacer justicia a través de los sacerdotes o los jueces cuando se cometía un ilícito. Ley que fue tergiversada posteriormente, aún por los escribas y los fariseos, quienes llegaron a escupir y a abofetear a nuestro amado Señor y Salvador, haciendo uso de esa autoridad que supuestamente tenían y haciendo uso de esas características que ellos tenían, de creer lo que ellos creían. En el versículo 39, Jesús continúa hablando, pero yo les digo, ya habló de lo que es. Escucharon en ese entonces las personas que estaban con él. Oísteis que fue dicho, pero dice, pero yo os digo. Y esa palabra, yo os digo, es una palabra que es para ti y para mí. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Posteriormente dice en el capítulo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¡Qué palabra tan dura esta! ¡Qué palabra de doble filo! Nos confronta y nos confronta a descubrir qué tipo de cristianos somos. Si somos discípulos y seguidores del Señor Jesús o simplemente admiradores del Evangelio de Jesús. Poner la cara no es otra cosa diferente a actuar diferente a cómo actúa el normal de las personas. Dar no es otra cosa que actuar de la forma diferente a cómo actúan las personas. Y digo, nos confronta
porque realmente esta palabra nos lleva a ir mucho más allá de lo que nosotros pensamos, a andar la milla extra. Y andar la milla extra es una bendición. Yo recuerdo que cuando estaba en mis labores, trabajaba en una compañía, yo siempre aprendí a dar la milla extra, porque el único beneficiado de dar la milla extra era yo. Adquiría mayor experiencia, adquiría mejores concepciones de lo que estaba haciendo, adquiría mayor riqueza en conocimiento y, por supuesto, más adelante, eso me iba a servir para vivir una vida empresarial diferente. Eso es llevar la milla extra. A veces nos equivocamos cuando creemos que trabajamos para enriquecer a otros. No. Llevar la milla extra es ir más allá de lo que realmente estuvimos. Pero esto que estamos hoy escuchando no es posible. Alguien dijo que la vida cristiana no es fácil ni es difícil. La vida cristiana es imposible. Sí, es imposible. Si no la vivimos conectados a la fuente de la vida, que es Jesús. Si no la vivimos conectados al árbol como un pámpano que lleva mucho fruto. Si no la vivimos en la luz y en la transparencia, definitivamente la vida cristiana es imposible. Pero cuando estamos con Él en nuestra vida, entonces va a estar el Espíritu Santo de Dios y vamos a estar llenos de Él. Y cuando lo tenemos a Él, tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y si el amor que es Dios está en nuestro corazón, lo único que podemos hacer es dar amor. Pero si es lo contrario, es el odio, el desasosiego, pues nos vamos a utilizar estas herramientas que se llaman la venganza. Por eso yo les invito a lo que nos decía el Señor: no paguen mal por mal. Hay algo muy importante que también quiero compartirles, y es que nuestra forma de vivir hoy hace que personas que están en el entorno social, en el entorno familiar, en el entorno de nuestra ciudad o barrio, vengan a conocer al Señor. Pero si nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir no corresponde, realmente nadie quisiera venir a conocer más de Dios. Hay algo muy lindo, y es que Dios nos llama a dar. Porque qué privilegio dar. Más bienaventurado es dar que recibir, dice la palabra. Entonces, qué privilegio es dar. No lo veamos como una carga, veámoslo como un honor. Que las personas vengan a nosotros a pedirnos, porque creen que nosotros tenemos la solución, podemos darles, ayudarles. Eso no fue lo que hizo Jesús. Eso no es lo que hace Dios hoy en día con toda la humanidad. Cuando nos hincamos a orar y a pedirle, Dios nos da. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros también hagamos, que le imitemos a Él. A nivel general, yo pienso que esta palabra, aunque es una palabra fuerte, fuerte, es una palabra de gran bendición. Yo recuerdo que hice un diplomado de liderazgo, y la práctica de ese diplomado de liderazgo era salir a la calle y empezar a buscar personas que quisieran o necesitaran ayuda y ofrecerle la ayuda. Porque una cosa es ofrecer la ayuda y otra cosa es esperar que nos pidan ayuda. Y a veces cuando uno ofrece la ayuda, la gente se queda como mirándola a uno, como, y este está loco. Ofrecer ayuda, ofrecer llevarme una carreta cuando él está encorbatado y bien vestido y yo estoy de overol, de traje todo sucio. Ofrecerme la ayuda cuando él está en una condición de ejecutivo y yo estoy en una condición de obrero. Pero eso es lo que Dios quiere realmente, que busquemos y ayudemos a nuestro prójimo. Este es el verdadero amor al prójimo. Cuando damos, realmente
conocemos o damos a conocer más bien lo que hay en nuestro corazón, un espíritu de generosidad. Quiero terminar con esto, lo que dijo Agustín Hipona. Decía que cuando alguien te pida, da, pero no significa que tienes que dar todo lo que tienes cuando alguien te pida. Esto es un principio de generosidad, dar. Porque si damos, recibimos. Y el pastor Robert Berlinger dice, quienes dejan huella en la historia son aquellos que hacen cosas no razonables, hacen más de lo esperado y salen de una vida ordinaria y entran en una vida extraordinaria. Por eso yo les invito que este 2021 sea un año en que llevemos un año extraordinario y sobrenatural. A través de esta palabra que hoy Dios, el Señor, nos enseña, podemos tomar decisiones importantes para el bienestar de nuestras vidas, para ir río arriba a coger las bendiciones sobrenaturales de Dios para nuestras vidas. Gracias, Señor, por este momento tan lindo y tan maravilloso. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy nos enseñas que debemos imitarte a ti, que eres el único Dios verdadero, el único Dios proveedor y dador. Te amamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por esta palabra que hoy llega a lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor, te damos. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.